Hola, ¿qué tal a todos, amigos y amigas? Mi nombre es Giovanni, mi gamer tag es Sparny Blacks. Y aquí estamos en un nuevo video comentado. Y pues bueno, me está ayudando a grabar aquí mi prima, porque ciertas personitas no me quisieron ayudar o no se presentaron, según iban a venir a las 6 y no vinieron. Y mi primo que me ayudara a grabar tampoco está, por desgracia. Pero bueno, miren que tengo aquí, es la HDPVR Rocket, la que ya la había dado por perdida, tendrá más de 2 meses y medio que según me iba a llegar y no me llegaba. Pero afortunadamente me llegó. De hecho, no me llegó a mi casa, sino que yo lo fui a pedir aquí en correos de mi ciudad. Mi tía me avisó que tenía un pedido para mí, pero si ella no me dice, ella se lo hubieran llevado de nuevo. Y quién sabe hasta cuándo lo hubiera yo tenido, o quizás no lo hubiera yo tenido. Pero pues bueno, ya lo tenemos aquí y vamos a destaparla. Ustedes se preguntarán cuál es el precio. Pues el precio de esta capturadora tiene un valor de 3.300 pesos. Si lo quieren comprar, cómprenlo en Mercado Libre, ya que ahí los venden. Y pues bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta capturadora a comparación de otra? Pues bueno, la comparación de esta capturadora es que puede grabar sin necesidad de tener una PC, una lap o cualquier ordenador. La diferencia es que se puede grabar sin necesidad de un ordenador. Vamos a abrirla por acá. Ay, estoy tan emocionado. Tenemos videos en HD. Full HD. Y chequen nada más. Cámara lenta, cámara lenta. Oh, acercamiento total. Chequen. Lo siento. Aquí está, señores. Esto es lo que viene dentro de la capturadora. Aquí viene una hoja para que le demos like a su Facebook, a su canal de YouTube. Pues bueno. Para los nuevos que van llegando a mi canal, por si no saben cómo me gané esta capturadora me la gané en un concurso de Lu, por si lo conocen. Es un youtuber famoso de España. Y me lo gané ganando o comentando algún chiste en una foto que él hizo. Y obtuve el primer lugar con ¿cuántos likes era? 1500, creo, si no me equivoco. Y pues bueno, gané. Y desde el primero desde el 24 de noviembre. Desde el 24 de enero. Y hasta ahorita me va llegando, no sé por qué no me había llegado. Pues bueno, eso es lo más importante, lo dejamos de este lado. Aquí tenemos, esto es algo muy importante. Esto es principalmente para la Xbox. A ver, déjame. Lo siento. Este es principalmente para la Xbox. Si me llego a trabar o a decir cosas incoherentes, perdónenme, pero es que es el primer unboxing que hago. Y me pongo nervioso. Lo siento, es que no me dejan grabar bien el video, pero bueno. Como les decía, esto es principalmente para el Xbox. Estos son los únicos cables que utilizaremos. Como verán, la diferencia entre las otras HDPVR es que las otras graban con entrada de componente. Y la diferencia de esta es que graba con entrada HDMI. Por lo que tengo entendido, para conectar es muy fácil. Trae dos entradas, dos salidas de USB. Esta se conecta atrás de la capturadora, ¿vale? Ahorita se los voy a enseñar. Y estas dos, ahorita se los voy a explicar bien. Esta la utilizaremos por si no queremos conectar la PC. Esta es como la fuente de energía. Y esta otra es para conectarla en la PC cuando la utilizaremos, ¿vale? Un ejemplo, si no queremos utilizar la PC, utilizamos esta y dejamos esta desconectada. Si queremos conectar la PC, conectamos esta como fuente de energía y esta la dejamos intacta, ¿vale? Pues bueno, lo siguiente que trae sería este manual. Los manuales de instrucciones que nadie lee, pero se los dejaré en la descripción para el que lo quiera ver, por si se lo quieren comprar o algo así. Y a partir de aquí en adelante sería una entrada, un cable HDMI. Ese sería para la televisión a la HDPVR o de la consola a la HDPVR. Si apenas estás consiguiendo una capturadora HD, te van a hacer falta dos cables HDMI.
que sería la de la consola a la capturadora y la de la televisión a la capturadora. En mi caso nada más sería lo de la consola a la capturadora, porque lo de la televisión ya la tengo. Lo dejamos a un lado. Y a partir de aquí en adelante sería para los cables de la PlayStation 3 o PlayStation 4, que sinceramente a mí no me interesa por ahora porque no lo tengo. Así serían los cables. Este cable se parece más a las de las HDPVR anteriores. Y serían estos dos. Por si no queremos capturar por entrada HDMI, ya utilizamos este, que sería como ese video, pero creo que le baja la calidad. Y por si no queremos utilizar HDMI, sería la entrada de componentes, que sería básicamente lo mismo, pero con más cables. Y pues bueno, gamers, eso ha sido todo. Creo que es todo. Ah, cierto, lo más importante, que sería la capturadora. Cheque nada más que... Vamos a sacarlo a cámara lenta. Ojo, mira. Ojo, mira, qué hermoso. Mira, se siente como... Oh, cheque. Vamos a enfocar ahí. Aquí sería la entrada del micrófono. Lo genial de esa capturadora, que aparte se puede grabar sin PC, es que sería que tiene mezclador de voz. Directamente se conecta acá y acá se regula el sonido. Y aquí es la entrada, por si no queremos utilizar PC, esta es la entrada para una USB. Aquí se va a almacenar todos los videos que te vayas a capturar. Este es para, no sé, creo que para empezar a grabar y detener. Aquí están las entradas que les digo. Es la primera entrada, que sería esta. A ver, vamos a destapar el cable aquí de ahí. La primera entrada, que sería esta, lo conectamos acá, un ejemplo, lo conectamos acá, ¿vale? Y este, ¿qué le haremos a este? Ese iría atrás de la consola, sería en salida y entrada, ¿vale? El de la entrada lo conectaríamos en atrás de la consola, y el otro cable HDMI que deberemos de tener sería el de salida, que sería hacia la televisión, ¿vale? Aquí sería la entrada de ese video para, por si no queremos capturar con HDMI, pero sería para la PlayStation 3 o la 4. Y acá iría la entrada de la capturadora. Bueno, ahí está. Ahí está, así se conectaría. Y como les había dicho, estas sirven para PC y atrás de la consola. Eso nos serviría, como ya les he dicho, por si no queremos capturar con la PC. Este ya nomás se conectaría a la consola y serviría como almacenamiento de energía para la capturadora, para alimentar la capturadora. Pues bueno, gamers, eso ha sido todo. Este es básicamente lo principal. En un rato les traeré un test de calidad. Y pues bueno, creo que es lo principal para conectar con la Xbox. Serían estos cables, serían estos, y los demás serían para la PlayStation, pero eso no nos interesa por ahora porque pues no tenemos PlayStation. Pues bueno, gamers, eso ha sido todo. Like y favorito, suscríbanse, es gratis. Nos vemos hasta la próxima. Bye.